es una actividad muy demandada siempre, tanto por los ciudadanos como por los turistas. Entonces, hemos creído que había que volver a poner el tren. Pues lo vamos a tener 3 semanas, durante las 3 primeras semanas de agosto. Las entradas se sacan en el mismo tren, entonces se recomienda que 15 minutos antes de las salidas, el que quiera montar, que esté preparado. Pues mirad, los horarios van a ser por la mañana a las 11, a las 12 y a la 1. Luego por la tarde 5:30, 6:30 y 7:30. En el horario de las 12, en colaboración con la oficina de turismo, va a haber un guía que se va a subir al tren con los pasajeros y va a explicar todo su recorrido. Pues va a pasar por toda la zona del casco urbano y luego sobre las 12 llega al castillo. Ahí en el castillo, el turista que quiera podrá incorporarse a la visita guiada que hacen allí. Visto antes que estaba pasando, entonces hemos dicho, bueno, pues nos subimos, que nos apetecía, que como todos los años siempre nos subimos, pues ya es como una tradición. Para ver todo lo que hay en Alcañiz y para saber un poco más. Tenemos ganas de dar un paseíto por aquí, por Alcañiz, a ver qué tal. ¿Sois de aquí, del pueblo? No. ¿Venís de fuera? Barcelona. De Barcelona. ¿Qué es lo que más os gusta del viaje? El castillo. Sí, también el castillo. El castillo. ¿Es algo que recomendaríais para que lo haga la gente? Ah, sí, es muy divertido. El viaje es muy majo, muy bonito. Ha sido súper chulo. ¿Qué ha sido lo que más os ha gustado? El castillo, díselo. Las vistas. El castillo, las vistas que tiene, todo eso. Es que tenemos una ciudad que hay mucho que ver. Y aprovechando que está el tren, pues es que vamos a ver sitios donde normalmente con los guías no se va. Y a la izquierda, 4, con las banderas encima.